Venga, Goku, Saiyajin, nivel pase Dios. Dale, cubano, se ve hasta ropa en tal, 16. El cubano, único peleador no binario. ¿Qué tal, Warriors? Bienvenidos al sexto video de acondicionamiento para peleadores, con el tema Desarrollo del sistema aeróbico en peleadores. Mi nombre es Roberto Aguilar y en esta ocasión me acompañan los hermanos Ye, atletas de Jiu-Jitsu brasileño, MMA y Judo. Cuando pensamos en el entrenamiento aeróbico, nos llega siempre la imagen del boxeador corriendo solo por la calle. Quizá nuestra mente se remonte a las películas de Rocky o a las sesiones de un atleta moderno como en el video. Sin embargo, a pesar de que correr a moderada intensidad es una excelente forma de mejorar el sistema aeróbico, no es la única, y abusar de ella puede no solamente no ser lo óptimo, sino que puede llegar a ser contraproducente. Como veremos más adelante, las necesidades aeróbicas de un peleador son complejas. La duración del esfuerzo es relativamente corta, lo cual hace que muchos preparadores físicos modernos eviten prácticamente por completo el entrenamiento aeróbico en favor de circuitos de alta intensidad. En lo personal, considero que para el desarrollo real de un atleta de este tipo, es necesario la inclusión de algunas sesiones de trabajo puramente aeróbico para el desarrollo específico de esta cualidad. Pero hablemos de adaptaciones cardiovasculares. ¿Qué mejoras fisiológicas podemos lograr con un buen entrenamiento aeróbico? Para empezar, tenemos adaptaciones cardíacas, en específico la hipertrofia excéntrica del corazón. También tenemos mejoras en la red vascular periférica, mejoras y adaptaciones a nivel del sistema respiratorio, un mayor número de fibras tipo 1, una mayor habilidad oxidativa en fibras tipo 2, desde luego un aumento en las enzimas aeróbicas, una eficiencia a nivel de mitocondria, una mayor capacidad de almacenaje intramuscular de sustratos y los cambios hormonales que acompañan todo esto. Para hablar a fondo de estas adaptaciones, necesitaríamos un video extenso para cada una. Pero al nombrarlas, podemos darnos una idea de lo complejo del desarrollo aeróbico y más aún en peleadores. Pero volvamos al aspecto práctico. Para lograr adaptaciones profundas a este sistema, son necesarias sesiones prolongadas de al menos 30 minutos por sesión, a moderadas intensidades. Estas pueden realizarse de la forma tradicional, alternando entre aparatos diseñados para este fin, como bicicleta, remadora, caminadora, etc. Tratando de variar el estímulo de tiempo en tiempo, ya que ninguna de estas es una representación directa del esfuerzo en la jaula y tienen muy poca transferencia directa, salvo en las adaptaciones aeróbicas generales. En Warrior University añadimos al trabajo aeróbico general otras modalidades más específicas. La más común es la caminata de granjero, que no solamente nos otorga un trabajo aeróbico, sino que integra el trabajo de core y agarre, algo especialmente importante para nuestros atletas de Jiu-Jitsu y grappling en general. La caminata de granjero puede realizarse en distintas modalidades. Podemos alternar el tipo de agarre, podemos combinar en un circuito aeróbico con más ejercicios, podemos realizarla por tiempo o por distancia, y también podemos combinarla entre ejercicios de fuerza cuando estamos cerca de competencia. Otra modalidad de entrenamiento aeróbico que quiero mostrarles es especialmente útil cerca de competencia o para atletas muy pesados, para quienes las largas sesiones aeróbicas pueden ser nocivas para sus articulaciones. Me refiero a los circuitos de una repetición de fuerza. En ellos, alternamos una repetición de fuerza entre 2 o 3 ejercicios sin parar por 15 a 20 minutos, de modo que mantengamos un ritmo aeróbico por debajo del umbral láctico. Los ejercicios más comunes a usar son los básicos de powerlifting como la sentadilla, el press de banco y el peso muerto, y por otro lado los de calistenia fundamentales como lo son los fondos y las dominadas. En el video Orlando demuestra este tipo de circuitos aeróbicos. El entrenamiento aeróbico puede ser mucho más que solamente trotar en una caminadora. Podemos incluir circuitos de calistenia, movilidad, drills de MMA, combinaciones de golpes, etc.
mientras cumplamos con el ritmo cardíaco correcto y la duración necesaria para lograr esta adaptación. Espero que este video haya sido de tu agrado y haya logrado cuestionar lo que tú pensabas acerca del entrenamiento aeróbico. Nos vemos en el siguiente, Warriors.